know everything is in the book. Rush, rush, you know we gotta fly. We gotta shake, shake, move it to the P-I-N-Y. Bienvenidos, actores. Acercaos. ¿Estamos todos? ¿No? ¿Qué más da? Vamos a empezar. Representaremos una obra original escrita por esta servidora y titulada Cosmanía. Una historia de amor intergaláctico. Es una ópera sobre dos desaventurados amantes. Este año la voy a dirigir yo y asignar los papeles porque el año pasado las audiciones fueron un auténtico caos. Bien, William, tú interpretarás a nuestro héroe astronauta. Y Michelle, tú serás la princesa galáctica del planeta Pegaso. ¿Y vamos a desperdiciar a una diseñadora de un talento tan fabuloso dándole ese papel? Es una lástima. Propongo que Michelle esté en el backstage diseñando el vestuario. Pero me encantaría interpretar a la princesa. Gracias, señorita Bogart. Está bien, Michelle. Serás nuestra diseñadora de vestuario. Pero ahora necesitamos a otra princesa para nuestro héroe espacial. Rita, tú podrías ser... Está bien. ¿Qué os parece, Tasha? Se te da genial. ¿Dory? Vale. Bueno, supongo que tú podrías ser la princesa, Julia. ¿Yo? ¿En serio? Es un gran honor que haya pensado en mí para este papel. Me siento tan abrumada. Julia ha amenazado a todas para quedarse el papel protagonista. ¡Y yo lo tenía! ¡La princesa era mía! Deberías haber visto lo que hizo Julia el año pasado en las audiciones. Pero ser la diseñadora de vestuario no es moco de pavo, tía. Lo sé, será guay para el currículum, pero es que... quería tener la oportunidad de acercarme un poco a Will. Está claro, deberías usar tu increíble experiencia como diseñadora para llamar su atención. La señorita Bogart dice que tengo total libertad creativa. Pero es que hay tantas opciones. Corsé, línea A, talle bajo, recto, entallado, sil... Sushi. Sushi. ¿Sushi? No conozco ese estilo. No, esta noche hay sushi para cenar, boba. Vámonos. Me muero de hambre y es tarde. Paso. Debo empezar con el vestuario. Can you feel it rising? Our souls are in the sky. Connected by this feeling, our love will make us fly. Star-crossed lovers in the night, let our old worlds pass us by. For we are stars in heaven, and our love will never die. Gran trabajo, chicos. Me encanta cómo mis guiones cobran vida. Continuemos y ensayemos el baile robot. Pulmones pegasianos les cuesta respirar el aire de la Tierra. Pero... ¿está en el guión? No recuerdo haber escrito eso. Es que estoy improvisando. O sea, me he metido en el personaje. Pensando lo mejor, se acabó el ensayo por hoy. ¿Qué tal va el ensayo? De miedo. Pensaba que sería una pasada ser el presidente, pero ahora creo que quiero ser actor porque puedes fingir que eres cualquiera. Ya, sigo un poco triste por no estar en la obra. ¿Eh? ¿Quién se atreve a interrumpir a la princesa galáctica imperial? ¿Puede alguien apartar a esta humana de mi sendero celestial? ¡Eh!
¡Yo te he diseñado ese traje! ¡Déjalo! Tenemos ensayo final de la obra esta noche. ¡Que siga el desfile real! Además, ya sabes que es tonta. Stop. I'm caught this feeling. Between my head. ¿Quiere palomitas y caramelos? ¡Mi gran noche! 5 minutos para que suba el telón. Ahora vamos a ponernos todos en círculo y darnos la mano. Deberíais estar muy orgullosos. Todos y cada uno habéis hecho que Cosmanía, una historia de amor intergaláctica, cobre vida. ¡Bravo! No hay nada más especial que la noche del estreno, así que hagamos un poco de magia. Vamos con la última cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, ¡sí! ¡Mucha mierda para todos! ¡Ah! ¡Oh, pierna! ¡Ah! Creo que me la he roto. ¡Tiene poderes! ¡Exterminar! Es una expresión que significa obvio buena suerte. Tú tienes la culpa. No puedo actuar. Tenemos que cancelar la obra. ¡Un minuto para el telón! ¿Qué vamos a hacer? ¡Necesitamos otra princesa! Quizá... ¿Te sabes las frases de Julia? Creo que sí. He estado viendo muchos ensayos. ¡Está decidido! ¡Serás nuestra princesa galáctica! ¿Qué? ¡No! Una princesa galáctica mucho mejor. Y tanto. A ver, tu familia es básicamente de la realeza. Eso es muchísimo más creíble que la hija del Bedel. ¿Cuenta como mi primer beso aunque fuera parte de una obra y a través de una burbuja? Bueno, no llegasteis a tocaros. Creo que aunque fuera a través del cristal, cuenta, porque no tenía por qué pasar, ¿sabes? Ya es oficial. Will Hamilton Bradley III ha sido tu primer beso.
hermético y sellado. Da igual.